Sí, a mí también. No, el Foch, déjame disparar. No. Ya está. Gracias, Foch. No, me están empujando todos. Toma. Qué Foch pelotudo. Ya el 277. Anda adelante, tanto que adelante, chao. Ten más cuidado que le va a un mediano. El pacha. Ahí voy. Pero no creo que llegue. Ahí lo puse. Ahí lo puse al fondo. ¡Opa! Bueno, ya se lo comieron. Sí, sí, hay que matar estos rapiditos. A ver, me fijo. Y más para el medio. Opa, ¿qué pasó? No, no tengo tiro. Me tapa toda la... toda la pared. ¡Ah! Pon el mouse en que se detecta justo ahora. Solo otra vez. Sale. Proyecto del lado suyo. ¿Cómo diache se sube ahí? ¿Y ahora? ¿Para esconderte? No puede. Proyecto CZ. Opa. No. Nah, bueno. T61 se lo está llevando todo. Opa, le botó. Sí, carne que lo llame tipo a las 8. A las 8 más tarde que lo llame. Falta uno. Ahí te van a estar todos juntos. ¿Eh? No, te han tirado. Mouse. Opa, daño, daño, daño. Más de que armando el pelotón, muchacho. Me lo pasaste borna. Así que este lo voy a disolver. Muchacho, nos vemos más tarde.
Nos vemos. ¿Armo yo o cómo va a ser? Ah, si te va a armar ahí, entonces. Espero. Only microphone. Only works mine. Only works Why?
Se tiró. Se tiró este 30 ahí, de loco. Sorpresa. Me viene el 277. Ay, la artillería me va a disparar a mí. Ah, bueno. No, me tiró a mí. Sí, son dos. Ya, me, ya. No, yo sé que la artillería me está disparando. Oh, ¿qué pasó, Jack Tiger? No me entra. Ey, coño, ya. Cuidado ahí, espera. Que si me agarran solo, me matan. ¿Qué pasó, T-62? Ah, opa. Cuidado con el Jack Tiger. El T-62A. No. ¿Qué lo mató? No, ahí viene la ART. Sarti. El nana ahí, ah. Ay, mataron al Gogo. Sí. El Skoda T-50. 200.000 de experiencia para el STB1. Hernán, si le van a poner más blindaje a la torretica esa del... Sí, porque ya está un poquito dura, no está, bueno, no está dura, pero está más o menos. See how the session statistics work. Examine the renewed Kharkov map. Miren, ahí está un video de Wargaming de la actualización 1.5.1 para la PC. See how the session statistics work. Examine the renewed Kharkov map
And, most importantly, try the reworked high and top-tier Japanese and German medium tanks. The Leopard 1 and STB-1 have new characteristics on the common test. This is a step towards the fine-tuning of vehicles in World of Tanks that will provide clearer roles for vehicles on the battlefield. The Leopard 1 became better as a fast and maneuverable long-range sniper. Its maximum speed increased. The gun became more precise. It now has a better aiming time and improved stabilization. Damage per shot, damage per minute, and armor penetration increased as well, but the vehicle is less durable now. These are only some of the changes. You can already try the revamped Leopard 1 on the common test. The STD-1 has an aggressive role in mid to close range combat using its turret. That's why the turret armor was improved. The turret front and gun mantle became thicker. The tank is now equipped with hydropneumatic suspension. Sí, Hernán, le van a poner a la suspensión. Ya, yeah. Me voy a enamorar de ese tanque. Sí, me voy a enamorar de ese tanque cuando salga. Ese tanque va a ser... Uf. Va a ser un T-29 más rápido. Bueno, no un T-29, pero usted sabe lo que me... sabe lo que quiero decir. Eso es lo que yo estoy esperando también. Esa suspensión va a estar... Entonces, ellos como que invirtieron lo... cómo juegan los tanques, porque el Leopard era el tanque común para usarla de lejos, disparar de lejos. Y el STB-1 para de cerca, porque no tiene buena... no cierra bien las retículas, digo... tampoco es, no cierra... las retículas se abren mucho. Oye, también le van a subir el DPM a este también, al T9. Cuidado aquí. No le tengo tiro. Oh. Objetivo fijado. No. ¿Quién está aquí? Siempre también viene detrás. Yo no sé si no puede salir. Ah, no. Saqueo. Me mata el Conca. 10M. Ya me mata. Capturando la base. Oh, mira, me salvé. Me rompieron el motor, pero me salvé. ¿20 kilómetros ahora va? Viene mediano, un bache. Ay, viene un bache por detrás. Ya escondió. Oh, perdón. Se viene el bache. Vehículo aliado destruido. Ya, tanque lento.
Nicolás. Ahí. Hola, hola. Espera, ¿quién fue que entró? ¿Quién fue que entró? No vi quién entró. Omar. No, yo no voy a salir, voy a ver dónde está. Porque a mí... yo tengo 178. Y tengo el motor y... tengo el motor y... ah. Tengo el motor dañado y voy como a la velocidad del Type 5. Ah. Ah, la guata. Fijado. Ahí viene la guata. El enemigo nos tiene en su vista. Yo no pude tirar ni un tiro. Allá le lo agarraron y le hicieron. No, yo no pude meter ni un solo tiro. ¿Qué? Triple cero. Yo espero que también traigan lo de... lo consumible que se vuelven a poner después de un par de segundos. Sí, lo que tienen en PC, que como una media hora. Oh, no, dije media hora. Un minuto y medio. Es un minuto y medio que está en la PC. Usted lo usa un minuto y medio, después se puede usar otra vez el kit de reparación o de tripulante. Ahí sí fuera más útil el que arregla todo al mismo tiempo. Sí. Ahí hubiera sido más, puede ser más útil porque se recarga en un par de segundos. Voy a ver lo que le hicieron al STB-1. Ah, Hernán, mire. Aquí, la... ah, espérese. Déjame... si puedo... la velocidad... ¿cuál? Hernán, aquí hay una lista, digo. Sí, hay Traverse Speed. Lo que dura el tanque para dar una vuelta entera. Lo van a subir 3 grados segundo. No sé cómo funciona, si le suben o bajan. Si le baja, adiós. Le van a bajar 0.7 segundos.
Ah. No, aquí dice que se lo bajaron. 3. Sí, le bajaron la recarga por 0.7 segundos. 0.7 segundos. De 8 a 7.3. Vamos a ver qué. Le van a subir el DPM por 30. Ah, bueno, 33. Le van a subir 33 de daño por minuto. Le van a bajar la penetración a la bala normal por 16 milímetros. Sí, a 232 se la bajaron. Eso bajito. Ahí voy, 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 voy. No sé por qué se tiró. Quiero ver si lo traqueo. Ah, ya lo traquearon. Ya me pegaron a mí también. Mira, me disparó. Me disparó el mismo. Cuidado con el 705. Ahí arriba. Ahí le voy a enviar una foto de lo que le van a cambiar el tanque. No, yo no le entro nada. Ruinberg. ¿Qué le pasó a Ruinberg? Ah, me viene un ataque para atrás. ¿Qué? Yo también lo dejo, muchachos. Me voy a los barquitos. Me voy a quedar en el audio.